cuando fue tu aparición, ahí fuiste el terror, porque quién es que llegó y qué sé yo. Contaste después y se viralizó mucho que habías estado comiendo un asado con tus amigos. Yo recuerdo que aquella vez vos dijiste, no lo recomiendo esto, no lo aconsejo, pero vos sos entrenadora, vos sos profesora de educación física. Entonces vos decís, Sí. no, no recomiendo esto, pero hay como un don especial porque no cualquiera puede hacerlo y que te resulte como te resultó a vos. Natural. Natural. Yo todo lo que hago no lo recomiendo, pero no porque haga todo mal, sino porque hay ciertos pasos a seguir para empezar a correr que son muy importantes y que también el escuchar a gente que me dice, por ejemplo, cuando arranca, nada, me gustaría empezar a correr. Y bueno, ya que empezamos a correr y veo que estoy, no hagamos piernas. No, yo trato de todo lo que es clave para empezar a correr y para no lesionarse, meterlo igual. Esa noche pasa que yo, por ejemplo, no era una distancia en la cual habituaba o entrenaba. Claro. Por eso lo tomé, capaz que me va bien porque lo tomo como algo relajado y como algo que disfruto y que amo. A mí yo creo que lo que me empezó a desmotivar, que lo contaba en una radio que me hicieron una entrevista la semana pasada, el hecho del control de la actividad, Claro. de empezar con el cardio, de empezar a mirar el tiempo, de empezar a hacer cosas, a controlar ciertas cosas que se tienen que controlar sí o sí, que eso a mí ya es como que me empezó a desmotivar y ya empecé a tomar Mira. la actividad como algo que no me resultaba y bueno, y ahí empecé a desmotivarme y dije, no, no. Pero que la persona que entrena y que arranque y que desconoce lo tiene que hacer. Me da la sensación que el secreto de tu éxito en esta actividad es que justamente te lo tomás de una manera que vos no vas a buscar eso, no vas a buscar el podio. Sos competitiva, pero no es que vas a buscar el podio y entonces, bueno, a partir de ahora me voy a poner, voy a hacer este tipo de trabajo. Son como los dos extremos por ahí y vos vas por el medio. Claro, exacto, sí. Con los entrenadores que pude llegar a hablar y que bueno, y con uno que me metí bastante, me decían eso. A ver, vos si lo tomás como un hábito, tengo un día, dice, vos puedes desarrollar, tu capacidad la puedes desarrollar, la puedes explotar muchísimo más. Pero me dice, pero si no te enganchás en esto, seguí y hacelo por tu lado, que lo vas a seguir explotando y lo vas a meter a full y lo vas a seguir haciendo bien. Es entrenador de Santiago Cisneros. Ese entrenador es Santiago Cisneros, sí. Yo arranqué con él y si bien tenemos toda la onda, llegamos a tener muy buena relación. No me enganché con el Sí, entrenamiento, sí. no, Con la rutina no hubo. del entrenamiento. Ahora, Con la Mary, rutina de entrenamiento, sí.